Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Negro 2 Video Coverage. Hoy vamos a ir a por los clarillos ocultos y a mostrar a Spiritomb. Conseguido por radar Pokémon, claro está. Ahora bien, tras activar el radar Pokémon, como siempre, vamos a empezar con lo más bueno. La parte de los clarillos. ¿Recordáis que hice unos cuantos? Los hice durante como extras al final de los vídeos. O como parte de uno de los vídeos. Pero hoy voy a hacer algo mejor. Me estaba planteando si es natural que Pokémon y humanos convivan. Sigo sin saber la respuesta, lo que sí sé hacer es combatir con ellos. Ups, menudo problema. Volveré enseguida. Ok, aquí estoy. Destrozando un Slowbro con mi Genesis. En un combate las emociones hierven. Gracias. Vale, aquí está el primer claro oculto. Así que vamos a por él. Y en este nos ha salido una Pokéball. Pondré en el vídeo una lista de descripciones. Para que tengáis claro cuál sale y cuál no. O al menos intentaré hacer esto. Ok, vamos al segundo claro. Así que corred a la ruta 3. Algún sitio donde se hiciera sur. Más bien conocido como sur, pero si yo creí que no había más. No, no voy a usar repelente. Total, aquí está, el pasadizo. Como dije antes, voy a guardarlo en el vídeo. Bueno, aquí hay una seta grande. Los Pokémon salen raramente, así que no os extrañéis. Ni os enfadéis. Yo guardo la paciencia últimamente mejor, pero aún así, duele. Oh, y existe otro más. Así que voy a ir a por él, en esta ruta. Que me había olvidado uno por hacer sur. Está aquí. Aquí está el siguiente. Vamos a él. Otro ítem oculto. Bono fijador. Me acuerdo que había un colega que decía que había uno que necesitaba bono. No recuerdo cómo lo llamaban a ese chaval. Y no es para reírse. Lo llamaban el zanahoria y yo era de los pocos que lo defendían. Mal rollito, pero no sé. Hay uno por aquí ahora en la ruta 5, pero que ya he hecho. Solo que soy una mijita tonto y voy a mostraros también los que hice ya. Uy, es un Fogus. Aquí sale un Pokémon. Este Pokémon no ha tenido suerte, Fogus.
Voy a usar una Veloz Ball. Total, ya tengo todos los legendarios. ¿Para qué no desperdiciar balls? Es simple. Y vámonos a las rutas 7-6, que hay otra más. Muy bien. Vamos a fastidiar un poquito al personal, sobre todo con una empanada de carne. Muy bien. Aquí, allá, a los lados. ¡Cruce! Mira una cosa, esto es pedalear y lo demás son tonterías. A ver, ruta 6. Quita sea esta lluviosa. Ah, así es el claro. Este creo que es el primero o único. ¡Otro abono! Tenéis un 40% de cosas de abono. ¿Seguimos para bingo? Sí. Me gusta el bingo. Sobre todo en Navidad. En las vacaciones. Mira, debería usar un repelente. Los Pokémon no huyen de los repelentes, porque los clarillos no huyen. Claro que a veces hago esto fatal. Vamos a usar un dichoso repelente. Que por lo menos aún me quedan bastantes para pasar hoy. Y ahora pedalear como locos. ¿Y aquí está el siguiente? En su momento no lo hice porque necesitaba sur. Pero hemos conseguido una poción normal. ¿Qué? ¿Cuál? Por no decir otra cosa, vamos a volar. Porque es que de momento el resultado no es tan bueno como esperaba. Vamos a la ruta 7, a uno que ya hicimos, al menos en mi opinión creo yo que lo hicimos, porque como ya sabéis hice unos cuantos y he perdido la cuenta, tengo una lista larga, larga, larga. Vamos por acá, vamos por aquí. Bueno, el criador. Me fastidia que los criadores ahora combatan cada vez que cruzan la ruta. No, ahora no. Eso podría ser un audino, pero es muy débil. ¡Wow! ¡Pokémon! Un Sybipper nivel 31. A las Angus contra Sybipper. El combate más mítico de todas las épocas. Dos. Tres. ¡Ya está! ¡Tengo suerte! Este suele salir un 7,50% de probabilidades. Y bueno, vámonos a la ruta 9. Tranquilos, será rápido. A Kaolin.
Por la derecha para la izquierda, los lados arriba abajo. Es una norma que todos hay de recordar. Y vamos a ver, el clarito está aquí. A ver qué nos encontramos. Oh, un Pokémon más, un Liepard. Nivel 39. Tengo que comprobar cuál era el porcentaje, pero mientras voy a lanzarle una Ultra Ball. 5%, bastante bien. ¡Ole! Ahí está. Y luego califican todos a los clarillos. Ahora nos vamos a Ruta 13. O sea que vamos a volar a Pueblo Ladrillo. Necesito coger a Crobat y largarme. Sobre todo estoy deseando poder conseguirlos todos hoy. Bueno, ese era el plan. Muy bien, veamos. Se me acabó de liar. Pues no, no me he liado, es este. Así que, árboles adentro. Abono lento. No los vendería ni yo. Sobre todo porque no soy un timador. Y también de que no estoy hecho de abono. Y ahora veamos dónde está el siguiente. Aquí. Pues vamos a hacer una hendidura y meternos por dentro. ¿Y qué tenemos? Una Super Ball. Qué buen rollo. Pues vayamos volando al siguiente destino, que es la ruta 18. Con lo que volamos a Pueblo Terracota. Y voy a empezar a echar el repelente. Antibichos. Bueno, anti-Pokémon. También hay que tener en cuenta que los bichos son Pokémon. Bueno, ahí estamos, sur, sur, sur. Yo creo que debemos ir por la mitad. Estoy usando de un contador. Vamos a encontrarnos a este entrenador, pero fuera de escena. Debía hacer caso a mi consejero. Debía derrotar a todos los entrenadores presentes en las rutas antes de cruzarlas. Así luego me ahorro problemas. Seguimelo. Ya creo que él tiene razón. Me están fastidiando la vida a cuestión de segundos. Vuelvo en un instante. Aseguro que el próximo entrenador con el que me cruce, lo voy a palizar más.
Bueno, hoy estábamos por Clarillos. Clarillos tuve que ir. Total, estoy siendo apalizado totalmente. Llevo ya unos 20 minutos. Un menos en lo que calculo mentalmente. Y Dios, y Dios, y Dios. ¿De qué? ¿Hablo y nada? Día de perros. Ese es el día de hoy. Simplemente es de decirlo. Suertes como estas no se tienen todos los días. Vamos a ir a donde te curan en la cara. A ver si puedo tocar ya el claro. Esto es mala suerte. No es normal que me ocurra esto hasta 5 veces. Bueno, han sido 3. Vamos a ir al clavillo, por fin. ¿Qué? No estoy mucho de paciencia hoy. Superbol aquí. Vale, nos vamos al siguiente. En la ruta 22. Además, yo ya, después de lo que está ocurriendo hoy, prefiero dejaros en la descripción hoy el enlace a los datos. A los datos pertinentes. No es tan bueno como que lo explique yo, pero al menos habré cumplido. Especial cuando me estoy poniendo una mejita nerviosa. Y ahora me olvido del repelente. No, aunque esta ruta solo tenía nivel 41. Vale. A repeler. Al menos es de agradecer que lleve siempre mi tabla. Dicen. Muy bien. Esto tiene narices. Y no, no voy a la ruta 23, que hay un claro, pero eso es un fastidio. Total, estoy gastando repelentes de todo. Y ahora a ver si puedo hacer barra de equilibrios. No toquéis los ítems en esta ruta. Os lo prohíbo. Pueden ser Fungus y Among Us. Y aguaréis la fiesta. Y total, para el agua que ya he soltado en la fiesta hoy. Yo sí que tengo hoy la fiesta guarda. Ahí está. El clarín. Y a mí me da la sensación de que he guardado hoy bastante ya. Ya que os voy a poner el enlace, no voy a guardar la partida ni una sola vez más. Hasta ahí podemos llegar. Cuando estás cabreado. Muy bien. Me tiro. Y ahora a pedalear por otra cueva. Dios. No sé. Pero ya debería haber acabado hace una eternidad.
a la ruta 23. Y se supone que aquí he matado a cada entrenador. Enemigo que huye, puente de plata. Yo siempre soy un observador del puente. Sí, dame otro repelente. Vamos a ver por dónde era. Pues por aquí. Uy, ¿cuándo me va a dejar de fallar la memoria? Ah, sí, no me falla. Es por aquí. Y lo peor de todo, no he guardado la partida. Lo que quiere decir, si me canso y me enfado, vais a tener que ir viéndome desde el inicio. Y seré unos cuantos a los que no le va a gustar el rollito. Muy bien, ahí está. Un entrenador tengo que quitar contacto visual o se acabó el rollo. ¿Qué quería que era por aquí? Entonces, ¿por dónde es? Bueno, ¿sabéis qué? Una cosa, vuelvo enseguida. La moraleja de esta historia es: hazte una revisión ocular cada año. O cada menos. Pues de la que acabo de hacer. Os aseguro que voy a necesitar volver a revisarme la vista. Vale, vámonos. Porque ya estoy pesadito a acabar. Vamos a irnos al bosque, a Culejo, donde os esperan más claros. Si os cargaste, si ayudasteis a Cheren antes, esto será más fácil. Bueno, al menos quiten los expertos. No, no es aquí. Bueno, yo vuelvo enseguida. Y lo he dicho hace solo un minuto, que me voy a hacer una revisión después de lo que estoy haciendo hoy.
¿no? Pues necesito agradecer que esto es un Berelum nivel 55. Vamos a lanzar una Ultra Ball. A ver si a la que tengo que volver a la ventina. Nada. Buenas noticias, empieza la dificultad. Casi. Venga, entra ya. Adiós, mi cara. Lancemos otra bola. Yo no sé. ¿Qué es peor? ¿Esto o los legendarios? Bueno, ya está. Tenemos a este Berelum. Y vamos a buscar el otro clarillo fuera de escena. Ok, aquí está. A mí me da la sensación de que este curro ha sido muy duro y aún me queda. Pero ¿sabes qué? Da igual. Con tal de acabar hoy con todos estos claritos, estaré más alegre que algunas castañuelas. Total, he perdido un tiempo increíble. Sin motivo aparente. Esto es peor. Incluso que tener que soportar a un gamberro. Vale, ahí está, clarillo, aquí, un repelente normal, gracias. Y yo me voy a ir ahora a otro sitio. Muy bien, cuatro claritos más y se acabó. Bueno, ya está el primero de los cuatro que me quedan, ¿no? Al lado de un chaval de pantalones. Ahí está. Simplemente. Una poción básica. Gracias. Me irá bien para entrenamientos de minis. Y ahora vamos al otro que debería estar. Vamos a ver. Cerca de una zona surfeable. ¡A buscar agua! Y no estoy alegre, estoy hasta los... Simplemente. No tengo nada más que decir. Cuando acabe hoy, ya veréis, ya veremos si hago algún vídeo más de esto. No, bromeos, chicos, bromeo. Que yo no voy a dejar Pokémon Negro 2 a medias. Lo que se empieza se acaba. Y bueno, yo no soy un ejemplo para esto. ¿Recordáis gameplays como Jump Ultimate Stars? Que el efecto lo dejé a medias. En vez de conseguir un efecto positivo, logré un efecto totalmente negativo. Lamento el corte, es que ha habido un pequeño problema. Vamos a seguir. Que esto... Siento mucho, va a acabar conmigo.
Y quedan dos. Dos y se acabó. Por hoy, valdrá. Pero me he equivocado de ciudad. Vamos a tener que hacer dos vuelos. Después de esto aseguro no volver a tocar ningún claro nunca más. No vaya a ser que pierda los estribos. Vamos allá, ¿no? Ni siquiera creo que esto vaya a ir bueno. No. Al bosque de los perdidos. Ajá, te esquivé. Ahora a ver, ¿dónde estaba el claro? ¿Oh, estaba aquí? Al menos me alegro pensarte que después de este ya no me queda nada. ¡Oh, setas! Y queda solo uno. Así que volvamos a uno de los lugares de inicio. Y después de esto, ya está. Aquí es el rancho Ocre. ¿Os acordáis? Aquí nos enfrentamos a Justin la primera vez. Y conocimos al equipo Plasma. Qué bonito recuerdo. Qué pena que ahora sea mal recuerdo. Y os aseguro que esto va a traer cola. Último claro. Y hemos conseguido otra miniseta. ¡Hola! Ya está. Todos los claros ocultos están. Bueno, ya veremos si continúa en el próximo episodio.